Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de El Boletín Sangriento número 18. Sin, no del infinito, bueno, el 8. No sé por qué hice eso, pero bueno. Pues estamos aquí una vez más para hablar de todo lo que rodea el cine de terror. Fantástico, género, cine turbulento, truculento, gore, lo que sea. De vez en cuando metemos telenovelas como las... Sí, yo sé que Adrián no viste la semana pasada el show, pero cuando no estuviste, hablamos de telenovelas, así que... Espero haberle haberte hecho honor. Nunca en mi vida he visto una telenovela así, jamás. Eso va a cambiar algún día, muy pronto. Decidimos hacerle un segmento, una sección permanente, la telenovela de la semana. Vamos a ver un capítulo todos los días y hablaremos de eso cada dos semanas. Hacer reacciones, ¿no? A telenovelas. Oh. Y así como... Tenemos que hacer puros caras para el póster, para el thumbnail. Pero bueno, no creerás, pues... no creerás lo que... Brijandes dijo. Exacto. Y pues bueno, ajá, vamos a hablar de movies que hemos visto pues en la semana, o las últimas dos semanas, en la primera mitad del show, y en la segunda mitad vamos a discutir una horrorosa película que supongo que sí vieron, llamada From Beyond, del más allá, de Stuart Gordon, basada en una novela corta, digo, en una historia corta más bien, de H.P. Lovecraft. From Beyond, que tiene sus diferencias. No leí la original, pero leí cuáles eran las diferencias. Y creo que las de las principales es que Lovecraft era... No tenía personajes femeninos para empezar. Y Stuart Gordon sí metió a una doctora como su protagonista. O coprotagonista. Entonces, de entrada, era un poco más progresiva la movie automáticamente. Por no ser de Lovecraft, pero bueno. Ya hablaremos de eso en la segunda mitad del show. Pero primero vamos a recomendar cosas que hemos visto. Y... pues nadie ha ido al cine, ninguno de los tres fue a ver La Purga, así que pues ni A Quiet Place, supongo, que yo ya la comenté poquito, pero... Yo ya vi la 2, yo ya vi la 2, no fui al cine. No, pues ya vi que ya la subieron también a nuestras páginas de cabecera. Y yo di mi review la semana pasada, pero si quieres comentar tú qué te pareció en comparación con la primera o cómo las viste... Híjole, la verdad no soy fan de la franquicia. Me gustó la primera, siento que esta como que son puros momentos como de acción. Me recordó un poco como a, no sé, como, bueno, desde la primera, ¿no? Como que Krasinski quiere ser como este director que... representa bien como el zeitgeist americano, moderno, demócrata, liberal. Siento como que alarga demasiado en esta como, o sea, no hay una trama, solamente son ellos como avanzando y ocurriendo como cosas. Se me hizo bastante entretenida de ver, pero no hay nada más profundo ahí, ¿sabes? Solamente como que está ok. Y definitivamente sí como que sobresale dentro de todo lo que ha estado saliendo. Pero, no sé, se me hizo como muy en piloto automático. Como muy a lo seguro todo el tiempo. No sé si sea como que tal vez... el concepto que tiene de los monstruos y del sonido, como que solamente te vuela la mente desde en la primera. Porque era nuevo todo, ¿no? Exacto. Sí, siento que tuvo a su favor bastante eso, ¿no? Como que era una propuesta nueva. Y no sé, como que para mí debieron de haberla dejado ya solo en la primera. Como que dejar ahí... O sea, descubren cómo, cuál es el punto débil y todo, o sea, creo que no había necesidad. Simón. Pero, pues entiendo cómo funciona, ¿no? La industria, los fans piden y se les hace. Yeah, es que aparte fue eso de que
Eso es lo raro, porque hay movies que cínicamente empiezan como franquicias. Por ejemplo, yo soy mega fan de Snyder, pero en la última, ayer o antier salió una nota de que tiene está planeando una película de ciencia ficción que se llama Rebel Moon, sobre una chica que viaja de planeta en planeta y dice, la idea es que se convierta en una franquicia y no sé qué, y es como que estoy pensando, pues, o sea, te aprecio Zack Snyder y todo, pero no empieces una movie haciéndola, igual Army of the Dead, creo que en su fondo de su cabeza tenía la idea de crear un universo de zombies y cosas así. O sea, ya todos se hace así como desde el principio sin saber si va a pegar o no. Y por otro lado están estas cosas como Quiet Place o incluso El Conjuro, me atrevería a decir la primera. Estoy seguro que James Wan no la hizo pensando, ah, de aquí voy a hacer un spin-off y otro spin-off y segunda y tercera parte. Era una movie de casi... Sí, porque empieza con Annabelle, ¿no? Como que mínimo Annabelle sí la metió así como que para hacerla luego, ¿no? O sea, podría ser, pero al mismo tiempo se siente como X-Files o como esos episodios donde empiezan resolviendo un caso para luego empezar a entrar al caso oficial, ¿no? O hay ciertos, como la ley del orden, no la ley del orden, pero hay ciertos programas como de televisión. O como para dar la presentación, como para presentar a Eddie Lorraine, quiénes son, como, qué hacen. Y resolviendo un caso famoso, porque Annabelle era un caso famoso antes de... O sea, era otra muñeca, ¿no? Pero sí existía el concepto de una Annabelle, una muñeca, y era fácil... Yo a lo mejor sí, subconscientemente él decía, esto madre, si pega, hacemos Annabelle. Digo, no estoy diciendo que no. Pero El Conjuro como movie se ve que es una historia contenida de una familia y todo. O quizá Insidious, o no sé, hay otras. Hay movies que no se hacen pensando en eso. Y a diferencia como La Momia, ¿no? La que hicieron con Tom Cruise, de que esta madre, tenemos a todos casteados. Johnny Depp, el hombre invisible. No manches, qué oso. ¿Quién más iba a salir? Qué horror. Russell Crowe, Angelina Jolie, era la novia de Frankenstein. Que esa sí me hubiera gustado verla, pero, pues, o sea. Ay, no. Tom Cruise en La Momia es como la peor atrocidad que pudieron haber hecho. Fue como Misión Imposible, pero con horror, ¿no? Sí, es que Tom Cruise no sabe burlarse de sí mismo. Y la movie, como el tipo de tono. Por ahí en algún review decía, ese papel era como para un tipo Brendan Fraser, Bruce Campbell, que no te lo tomaras como tan en serio, porque le metieron mucho humor a su personaje. Y Tom Cruise no sabe burlarse de sí mismo, porque es Tom Cruise, ¿no? No es divertido. Pero bueno, el punto era de que A Quiet Place, la primera, seguramente la hicieron... Ah, pues es una idea que Krasinski había tenido por mucho tiempo, basada como en su familia y como cosas así. Y pum, funcionó. Yo era como... Porque creo que la produjo Michael Bay, la 1. Creo que es de Platinum Doom, si esa es la compañía de Michael Bay. O es La Purga o las dos, no me acuerdo. Pero creo que... No, creo que son las de La Purga, estoy confundiendo. Cruzando cables. Pero sí, ya es secuela y creo que dice que tiene idea para una tercera, entonces... A pesar de que a mí sí me gustó la segunda, sí se siente como... No entenderías nada de la 2 si no ves la 1. Que uno podría pensar, ah, pues es obvio, ¿no? Así son todas las secuelas. Pero no, hay secuelas que tienen como su propio plot, sus propios personajes. De que es fácil como entender. De que continúa, ¿no? Como Mad Max Fury Road. Podías haber visto esa Mad Max sin haber visto las primeras tres. Y entendías el universo, entendías todo. Incluso los otro actor, ya no es Mel Gibson, es Tom Hardy. Esta movie sí es como el episodio 2 de una temporada, ¿no? Así de que, ah, ¿no viste el primero? Vas a estar bien perdido en todo porque no sabes quién chingados es quién y por qué, dónde están. Hubiera estado padre ver a lo mejor a otra familia o otro grupo de personas y que al final se topen con esta familia. No sé, ¿sabes? Sí. Hubiera estado más como que verlo desde otra perspectiva, ese mismo como concepto. Hubiera estado tal vez más. Y digo, yo sí creo que es la mejor movie de horror que he visto este año. O sea, bueno, mainstream que he visto este año comparado con... Digo, no hemos visto muchas, supongo, pero comparado con el otro horror mainstream que hemos visto, creo que es la mejor. Pero sí, depende mucho de la 1. Y como que si aquí está la 1, la 2 no la tengo como muy abajo, pero sí estaba como muy difícil, creo yo, como que igualar ese concepto del silencio y todas esas cosas, pero sí... Pues, entonces, cuando Olivia la vea, nos dará su opinión. Un lugar en silencio. Dos.
Dos. Posiblemente ese sea el motivo para que yo regrese al cine. Posiblemente. Te decía que yo quería ver The Purge, pero como que no me atreví y me estoy como enfermando, entonces sé que en unos cuantos días probablemente va a estar en línea. Digo, A pesar de que sí soy fan de la saga y entre más las veo, más me gustan. No sé si han visto la 1 en mucho tiempo o las primeras. Bueno, en especial la 1, Sí. porque yo sé que la 2, la 3 y la 4 son como las Resident Evil para mí. Tiene que gustarte como el concepto para que las disfrutes. Porque si no te gustan, no vas a, no te, ninguna te Te va a diré, gustar. a mí me gusta mucho más la 2 que la 1. Siento que la 2 es como que, no sé, me gustó más la 2 que la 1. Es así como que 2, 1. Sí. A mí la 1, cada vez que la veo se me hace como más curada. Porque creo que el final se me hace como bien, bien cabrón. O sea, como esta idea de los vecinos. Bueno, pues ya todo el mundo la ha visto y si no la ha visto, pues spoilers, ¿no? Pero ya tiene como 6, 7 años que salió. Como que esta escena, se me olvida lo fuerte que está la escena final de los vecinos que, o sea, ya por fin sobreviven a los mal, a los malandros, estos maleantes enmascarados que los quieren matar y todo. Y te da como un respiro, como, finalmente sobrevivieron anoche la familia, ninguno murió. Ah, no, sí, le disparan al Ethan Hawke, ¿no? En el estómago, creo. Y ahora los vecinos, que suponía que iban a ser los que los iban a. Pues son sus vecinos, las personas con las que conviven diario, son los que los terminan poniendo como en círculo y les van a dar como un tiro de gracia. Y Lena Headey, pues digo, que la mayoría conoce por Game of Thrones y que ya hemos hablado aquí ocasionalmente de ella. Siento que es una actriz que nos. O muchos la conocen por ese papel, pero las cosas que ha hecho fuera de Game of Thrones sí está, siempre está como bien cabrón. En la de Dread, en la de Peleando con mi familia, en todos los papeles que hace, siento que es una muy buena actriz. 300. En 300. 300. Y aquí, cuando ves su expresión de que van a matar a ella y a sus dos hijos, y déjame abrazarlos, no sé qué, y se hacen como los tres bolita, y están todos los vecinos así dando vuelta, a punto de matarlos. Se me hace como bien fuerte esa escena para el tipo de movie que es, como que digo, esa escena está como muy fuerte. Y obviamente llega el. Y también se me hace como incluso el comentario ahí, porque lo que detona también todo es que el niño le abre la puerta a un vato, un sobreviviente, pero pues el personaje es como afroamericano y creo que de algún modo esa movie salió hace 7 años, pero siento que es más relevante hoy, como esta idea de unos blancos, o sea, todos estos chicos niños ricos blancos quieren entrar a la casa nomás para matar a un personaje negro y el que y la familia que lo protege gracias a que lo protegieron, él los termina salvando y al final como que no cruzan palabras, pero cada quien se va como por su camino y en la 2 y en la 3 este personaje termina siendo como el líder de una rebelión antipurga y porque en la 2 que dices tú, Livia, es donde él es parte como de esta rebelión también y en la 3 otra vez y como está siento que hay conceptos que están como relevantes pero como son B-movies o son medio exploitation de pronto y no tienen a los mejores actores ni nada por el estilo, creo que por eso es fácil verlas de largo, pasarlas de largo, pero sí creo que es unas. Bueno, a mí como saga me gusta mucho. Se me hace como curada. Que están como al borde entre B-movie, comentario político y de supervivencia. Pero los personajes enmascarados se me hace siempre como ingeniosos. Los diseños que crean. Que siempre están como bizarros los trajes, ¿no? Con foquitos de colores. Luego está como el carnicero, un vato que está vestido de carnicero en un camión y que con una de esas pistolas mata, dice, es como su único gimmick que tiene, entonces no sé, yo sí recomiendo Las Purgas. No he visto la última, pero el póster me fascina, o sea, ese como western de un hombre calavera en un caballo con la bandera de Estados Unidos y con cuernos, o sea, es algo como bien simple, pero el póster se me hace bien cabrón, bien icónico, pues como siento que crean imágenes fuertes esas películas, o sea, no fuertes, sino imágenes poderosas, por así decirlo. Igual hay uno de los pósters viejos, creo que la de Election Year, donde está como un George Washington también como lleno de sangre, o la Estatua de la Libertad y con los ojos cruzados. O sea, siento que está curada, pues como esas. Me gustaría que hubiera una como versión mexicana de eso, pues como alguien usando los símbolos mexicanos, pero creo que Nuevo Orden quiso hacer como eso, creo yo, ¿no? La de Michel Franco. Nunca la vi, pero Ni yo tampoco el póster me dio la impresión de que era como. Cuestionemos a nuestra política, ¿no? Y nuestra sociedad mexicana. Pero, quién sabe. Ya me aventé mi rant de The Purge. Livia, te pregunto a ti, ¿qué has visto?
Últimamente, vi algo en esta plataforma, Shudder, se llama Slacks, la Ah, película. Simón. Es algo que yo siento que, no sé, como que Adrián la podría ver y recomendárnosla, porque es como que yo dije, oh, vi el tráiler y dije, oh, cool, pantalones asesinos. Se escucha muy pendeja la premisa, me encanta. Voy a desconectar mi cerebro. Pero luego empecé a ver la película. Y sí, o sea, por la primera media hora, mucho jajaja, muchos chistes, muertes divertidas o comentarios chistosos, ¿no? Porque pues una tienda de ropa donde te explotan bien machín, con un jefe todo castroso que se muere por ser la mascota preferida del mero, mero dueño. Pues sí, o sea, muchas cositas cotidianas que ahí lo ponen divertido. Pero conforme va avanzando la película, se va tornando seria, o sea, pero sin dejar de dar chistes o de ser divertida o de tener muertes curadas. O sea, y la seriedad, pues el tema que abordan es la mano de obra barata y explotada, no nada más de gente adulta, sino también de niños. Entonces, o sea, el hecho de que sea de cierta manera una comedia muy oscura, no hace que se sienta que se están burlando de un tema tan importante. Entonces, eso me gustó, se me hizo muy inteligente, como de, me reí mucho, pero también me dejó pensando como pobrecita gente que explotan para que esas tiendas tan grandes sigan sacando ropa cada 3 semanas. Simón. Entonces, sí, me gustó mucho, la recomiendo ampliamente, me muero por hacer el video, estaba muy cool. Nunca, Sí. ¿nunca viste la de In Fabric, la del vestido asesino? No. Está buena. Bueno. Ajá, La voy a buscar. sí está curada, pero siento que en tono va a ser como muy distinta a la. Digo, no he visto la de Slacks, pero vi como el trailer hace mucho. Y sí se ve como más humorística. La de In Fabric creo que es un poco como más, como surreal, más abstracta, Más pero. seria. De hecho, me recuerda mucho a Argento, así, a Suspiria. Siento como que Pero se me creo que todavía es un hizo. poco más abstracta, ¿no? Bueno, es cierto, porque está hecha como en segmentos. Y creo que hay un segmento, el de una pareja, que sí es como más humorístico. Son como antología, incluso. Son tres historias. Y el vestido rojo, ¿cómo afecta a un vestido tres historias, creo, ¿no? Bueno, lo que la Sí, vi casi cuando salió. Pero, ajá, el vestido, la promocionaron como la movie del vestido asesino, porque en las tres historias la cura es que el vestido, pues mata, ¿no? Y creo que cada historia tiene como un voy a tono distinto. buscarla. A Y. ver. Ajá, capaz que está en Shudder, es de Peter Strickland, que ha hecho movies, la de, ay, ¿cómo se llama? Beverian Sound Studio. Beberían, Sound Studio, beberían que Sound Studio. está bien cabrona también. Esa me gustó más que In Fabric, la verdad. ¿Sabes qué? Yo vi primero In Fabric y luego vi esa y se me hizo como que me costó mucho trabajo en entenderla hasta el momento final, como que no entendía bien porque sentía que no iba hacia ningún lado, Sí. pero ya después entendí que estar ahí era como un infierno y era ese como el más o menos como Y por donde iba. sí, creo que me gustó más por el hecho de que como es una movie sobre el proceso de hacer movies y el sonido, creo que me llegó más como por ese lado, ¿no? De que dije, está Sí. curada este mundo de alguien, como la de Censor que le platicaba a Olivia la semana pasada, que es sobre una chica que edita, censura movies, ¿no? Entonces, Sí. son como películas que. El hecho de que se lleven a cabo en el mundo del cine, o en el proceso de hacer películas, o de lidiar con ellas, o editarlas más bien. Las películas juegan también como con eso y se me hace un recurso curada. Que la de Censor también te la recomiendo a ti si no la has visto. La Sí, otra que me dijeron de la. Infabric, ¿cuál era? La otra parte de Infabric, perdón. Berberian Beverian Sound Studio. Berberian, ok, gracias. Con el Toby Jones, Doug Jones, no, Toby Jones, sí. Sí, es el mismo director, Peter Strickland. Y ha hecho otras movies, pero ahorita son las dos como más icónicas, creo. Voy a Yes. googlearlo Okay. aquí. Strickland, como el propano Strickland, ¿se acuerdan de esa serie? Bueno, yo me acuerdo No. de ay, ¿cómo se llaman las caricaturas estas? King of the Hill. Ah, ya. Que el Hank trabajaba en Propano Strickland. Propano y accesorios Strickland. No, yo no la he visto, sí, tengo ganas de verla. Hizo In Fabric, ajá, 2018.
Barbarian Sounds to The Duke of Burgundy. Esa nunca la he visto y siempre la he querido ver, pero nunca la... Recuerdo como el póster de una bicicleta o algo así, pero bueno, sí. ¿Y alguna otra cosilla, Livia, que hayas visto? ¿Vieron la de Fear, la de calle Fear Street 1994? No la he visto. Yo sí. ¿No la viste, Livia? Tú eras como la proponente aquí número uno. Te la vamos a sí, la quiero ver, pero no, no, spoilen. No la he podido ver porque pues sí estaba ocupado en esos días, pero sí, la voy a ver ya entre ahora y mañana. Tienes que verla antes del viernes, porque el viernes sale la 2 y el próximo viernes sale la 3. Sí, yes. Siento el tiempo encima, pero sí. ¿Y las 10 días cómo se te hizo? Sin spoilearle a Livia, nada. A mí sí me gustó, la verdad. O sea, siento que no propone absolutamente nada nuevo, pero sí de alguna manera se las ingenia para hacer, o sea, para que se sienta fresco. No sé, o sea, sí, me divertí como en todos los momentos. Me recordó a un poquito a esta película, la de... Historias, la de Scary Stories, ¿no? De Scary Stories, sí, sí, Scary Stories to Tell in the Dark, como dirigida a ese mismo público. Sí, que man. Yo cuando decía que era una de mis películas favoritas, muchos me decían, güey, es para morros, pero es como, o sea... Es una película que no te aburre y me gusta el diseño de los monstruos también. Simón. Está muy cool. Y esta me dio más o menos como esos mismos como vibes, pero no sé, siento como que está un poquito forzado los temas estos de inclusión. Como que lo sentí como un poco forzado, pero no sé, al final sí. Es un gran rato. Sobre todo porque es en los 90s y si vemos sinceros, si vemos nuestras movies de los 90s, el 97% del cast era blanco y el 2% que era de otra raza, ya sea latina, negros o de Asia, donde sea. Morían. O morían, sí. o no, eran como el comic relief, ¿no? Así. Sí, eran estereotipos. Ah, y que ponle, entiendo que esta movie es del 2020, aunque sea según en el 94, es del 2020, bueno, 2021. Y tiene que abordar todo desde la perspectiva. Yo tengo una teoría que es difícil hablar de la teoría sin spoilearle a Livia. Entonces no la voy a poder comentar, pero por eso debía haberla visto. Pero... Igual para cuando salga esto ya va a estar clavos. Ajá. Digamos que por ahí hay una referencia. Bueno, hay una referencia a una relación del mismo sexo, ¿no? Así lo voy a dejar, ¿no? Ok. Y creo yo que... Se supone que cada historia, y eso no es spoiler, porque cada título tiene un diferente año. 1994, 1978, y la otra es 1966, ¿no? Y pues la de los 70 está ambientada pues, en otra época del horror. Y la de los 1600, pues obviamente es más un rollo como de Salem, ¿no? Por allá, por aquellos tiempos. Entonces yo presiento de que esa relación del mismo sexo es algo que existe desde aquellos tiempos. Y por eso sigue siendo relevante en el presente. Bueno... En el presente, que es en el 94. Digo, está difícil explicarlo porque no ocuparía especificar a qué me estoy refiriendo. Sobre todo algo que era mal visto en aquellos tiempos. Hoy ya no tanto, a pesar de que sean los 90s, pero pensando lo que es ya con el filtro del 2020, ¿no? Pero estoy pensando que muchas cosas... Nos va a hablar de cosas del pasado que en el presente siguen repercutiendo. O whatever, yo qué sé. Yo presiento que me van a gustar más otras dos por lo mismo que están ambientadas en otros tiempos, donde usualmente las movies de esos tiempos me gustan más, como The Witch, pues automáticamente movies de brujas ya tengo un pie adentro. Y la del 78 es más como Viernes 13, ¿no? Que es como un campamento de tipo Crystal Lake. Y pues a mí las de Viernes 13 me encantan, ¿no? Entonces, y yo lo he dicho aquí muchas veces, los slashes de los 90 no son mi cosa favorita, entonces... Esa no fue mi parte favorita de la movie. Me gustó más la mitología. Cuando empezaban a hablar como de brujas y que de cosas del pasado y esto. Dije, ok. Presiento que me van a gustar más las otras dos entonces que la primera. Pero ocupábamos ver cómo está todo ahorita para irnos para atrás tal vez. Pero está medio Cabin in the Woods también de pronto porque meten otras cosas ahí que no quiero especificar. Pero ese Cabin in the Woods dejó como un impacto en todo, ¿no? Pero sí, aunque aquí... la gente de repente la odia.
Ay, sí, eso se me hace tan injusto. Es una buena película, es una muy buena película. Yo creo que es retroactivamente porque creo que algo hizo Joss Whedon, no sé, fue productor o porque era compa de Drew Goddard o no sé. De alguna razón está como relacionado él por ahí. Creo que retroactivamente la gente la quiere odiar porque era de un compa de Joss Whedon. Y ahorita todo el mundo odia a Joss Whedon, pero... pero esa movie sí... Yo la recuerdo cuando la vi en el cine. Es de las pocas movies que me han explotado la cabeza porque no sabía ni qué iba a ver. Nomás era como, ah, sé que esta movie se movió mucho en Estados Unidos como en el circuito indie de horror. Y siempre decía, no investigues nada de la película. Entonces, cuando se proyectó, la vi en Carrusel, me parece. Eso no se me olvida. Uh-huh. Y sí, no había nadie en la sala más. Bueno, había otras personas, pero éramos tal vez como 6 en total. Y sí, cuando llega lo de los elevadores y todo el rollo, dije, esta movie está chingona. Entonces, bueno, eso fue la de 1997. 94. ¿No? Y pues, Livia, te la perdiste malamente. ya dijo que la iba a ver. Yo pensé que como, ajá, tú decías que las querías ver, dije, no, pues, en cuanto le pues sí, la pongan, le va a dar play. El tiempo no me ha dado, pero ya no voy a dar tiempo. No dura, y no dura mucho, bueno, supongo que como 1:40, tal vez, no me acuerdo. Y la directora, quiero ver la de Honeymoon otra vez, porque las tres movies las hizo la directora Lee Janiak, que fue la que hizo Honeymoon, y como tipo Karin Kusama, así de que hacen una movie, pero pues Hollywood funciona de maneras misteriosas y batallan mucho como para levantar sus segundos proyectos. Y pues como que apenas ahorita, esto es apenas su siguiente movie, o sea, ha dirigido episodios de televisión, ¿no? Pero como su proyecto después de Honeymoon, que salió hace como 5 o 6 años, es como su primer cosa que hace, ¿no? Y creo que Honeymoon también sonó como mucho en el circuito de festivales. Y como que se desapareció así ella por completo, ¿no? Y pues, no creo que porque ella haya querido, sino porque, repito, si no eres director, hombre, no progresan sus carreras mucho. Entonces, me da gusto que de golpe aviente 3 movies en el mismo año, ¿no? Y aunque no son como tan serias ni tan sombrías como Honeymoon, tienen estilo. Y eso es lo que me gustó de la movie, que no se siente genérica, a pesar de que toma muchos temas genéricos de los 90s. Sentí que el estilo como que la salva bastante. Bueno, aparte de Slacks, que altamente la recomiendo, me tocó, bueno, estaba acomodando mis cajas y pude ver aquí no se alcanzan a ver, Poltergeist. Pero la chida. El remake. No, la original. La original, la chida, la que todo el mundo debería ver. Esa fue la que vi. Hay una que es en un edificio, ¿no? Es la 3, creo, ¿no? La 3. Como que siempre que pienso en la 1, creo que esa es la 1, pero no, esa es la 3. De la 1 casi no me acuerdo, pero... La 1 está más sencilla. Típica familia gringa que se muda de casa. La mamá y la niña pasan mucho tiempo solas y empiezan a descubrir que hay cosas que se mueven solas. Incluso la mamá, o sea, así como que bien quitada la pena, llega el marido a la casa... Y la mamá le pone el casco a la niña y es como que, ponte aquí, mija, y la sienta en el suelo y el fantasmita pues, la mueve, ¿no? O sea, yo ya me hubiera ido a esa casa y lo hubiera quemado, pero no, la señora bien tranqui. Es como que, por eso son presa fácil las personas escépticas, porque como no entienden el peligro del que están rodeados. Yo sería eso. De esos. Sí. A mí el fantasma me violaría y todo, y como no lo vi, no me iría de la casa. De como en 13 fantasmas. Bueno, de Ghostbusters, ¿no? ¿Se acuerdan que hay una escena? No me acuerdo si fue de las que borraron o si estaba en la movie donde un fantasma le hace sexo oral a Dan Aykroyd de uno de los Ghostbusters. Hay una escena donde el fantasma se... Creo que fue una escena borrada porque creo que la vi en YouTube y de niño no recuerdo si esa escena sale en la movie. Sí, yo tampoco recuerdo eso. Hay un fantasma que se le acerca flotando y se ve cómo se le baja el cierre nomás y la toma se queda como en la cara de él. Y el fantasmita nomás se agacha y pues no se ve, pero se interpreta lo que el fantasma le hizo al vato. Y... Pero creo que fue una escena borrada y la vi en YouTube, pero sí te quedas como, ¿what? Mis cazafantasmas. Están describiendo mi infancia, ¿cierto? Adrián, te pregunto a ti si tú has visto otra cosa que quieras recomendar.
Pues no, fíjate, bueno, sí, vi Quiet Place, vi Fear Street. Fear Street, más que películas, Series. series tal vez, porque más bien quiero hacer así como, ya creo que lo tuiteé, si ya tienen HBO Max, ahora que ya cambió el HBO, ya no es HBO, que es Ya HBO sé. Max. Ya está 30 monedas por fin, creo que en los primeros episodios del programa la recomendé porque la vi antes de que llegara a Latinoamérica. Y pues ahorita que ya está completita y disponible, pues sí, se las recomiendo bastante, de Alex de la Iglesia, Está muy buena. que sí, la verdad, tiene momentos muy brillantes cuando los tiene, y pues no sé, ya hablé de ella, ¿no? Pero sí, denle quebrada a esa serie, la verdad. No se van a arrepentir. Y también, pues ya también lo habías mencionado, que tenía la pequeña misión de ver Lizzie Story, Ah, Simón. que todavía no se termina. Van como dos, ¿no? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Dos? Sí, no, creo que cuatro o cinco ya Dale. lleva, o seis, creo que ya he visto como cinco. Es de Apple TV. Híjole, es extraño porque creo que Stephen King es conocido por no saber escribir guiones para Movies. películas o series, o sea, Máximo dirigir Overdrive, ¿te acuerdas de esa Maximum, movie? right, o sea, sí. Es gusto culposo, pero sí, el duende verde de la nada en la cara de un tráiler. La neta. Nadie lo puede explicar. Sí, o sea, y siento que todavía no lo logra, a pesar de que, o sea, se nota que Pablo Larraín le intenta como estirar el guión, pero es demasiado repetitiva hasta ahorita. O sea, yo creo que este es un mid-season review. Se me hace a ratos demasiado como que te, según es un misterio que no entiendes qué es lo que está pasando, pero está muy claro desde el día uno. Bueno, ponle como desde el segundo, tercer episodio, ya entiendes qué es lo que está pasando. Entonces, ya ahorita en el capítulo 5 o 6, le estamos dando vuelta así como que a lo mismo. Lo que sí es que visualmente, pues se nota la mano de Larraín. O sea, Julianne Moore, excelente actriz. Sale Dinahan, ¿cómo se llama el Duende Verde de Amazing Spider-Man? De Indehan. Dane DeHaan, ajá. Es como el creep. Siempre Siempre, siempre. hay un creep en una Simón. de sino de Stephen No, King. y él siempre sale como de creep, no tiene como la cara ya. Wey, le dieron chance con Valerian En Valeria, ah, Simón, sí, cierto. de hacerse una el tipo guapo y heroico, carrera pero para Blockbusters y no En la tiene ese. de. La que sí está curada. No sé si alguna vez vieron la de la cura siniestra, la de A Cure for Wellness. Esa está curada Sí. y siento que pasó como desapercibida esa movie. Ahí no es de Está creep, él es como. siniestra. Está Está muy siniestra. siniestra esa película. Está gótica, exacto. Es como la de Shutter Island de Scorsese y de por sí. Dane DeHaan le da como así un aire muy, muy lejano a DiCaprio, así de pronto. Tiene como ciertas facciones similares. No, es no, él, o sea, DiCaprio lo que tiene es que es un hombre maduro, guapo e interesante. Pero lo que tiene este man es de que es interesante, está guapo, pero está raro. O sea, no raro guapo como Tom Hiddleston, porque yo lo veo y digo, lo compro, lo quiero. Pero yo veo ese güey, es como de, depende de la luz, depende del ángulo, es como de, me va a Sí, inyectar ahí. algo, me va a matar. O sea, como que le tira más a raro, está guapo, pero le tira más a rarito. Que eso es lo que yo Entonces, siento con Adam Driver. Adam Driver para mí es uno. O sea, no puedo decir que es un hombre inatractivo, pero no es así como el hombre más atractivo del mundo, pero tiene como ese algo. O Jeff Goldblum en su tiempo también, como que.
No me parece inatractivo. O sea, es que es como que son una presencia más bien que... Ándale. No puedes explicarlo. Dane DeHaan no es tan presencia, uh-huh. pero sí entiendo lo que te refieres, así de que... Quizá porque son altos, ¿no? Bueno, Dane DeHaan no sé qué tan alto sea, pero Jeff Goldblum y Adam Driver como que sí se imponen. Pero bueno, continúa, Dale. Nos desviamos sí. en hombres. Sí, Dane DeHaan. No, es que sí, ese güey sí definitivamente es un tema porque... Ajá. Justamente ya lo... Y de hecho ya creo que ahí se acaba la conversación con él, ¿no? Pero siempre es como eso, sí, ese tipo de papeles. Y no sé, o sea, tiene muy buenas actuaciones y todo, pero no sé, todavía creo que va más hacia lo fallido, como que no sé qué. También tampoco leí el libro, o sea, que se basa en el accidente que tuvo Stephen King, que le cambió la vida y todo este como... que siempre lo menciona. Simón. Entonces, cuando él regresa a su casa, estaban remodelando su estudio y ve todo empacado. Entonces, ahí se le ocurre esta historia de cómo sería si su esposa tuviera que lidiar con su muerte, siendo él un escritor de horror famoso. Entonces, esa es la premisa. Es Julianne Moore, es esta persona que enviuda... Que de hecho, fíjate, comparte, salieron ellos dos en Children of Men. No eran esposos, eran exes con Clive Owen. Aquí el escritor es Clive Owen y Julianne Moore la esposa, ¿no? Y el Creep quiere los manuscritos no publicados porque él tiene una obsesión con el escritor, pero así como... un fandom súper tóxico. Es como Misery, ¿no? Como que el vato tiene esos temas, ¿no? De es uno de sus miedos. Ajá, de que de un autor que... Bueno, Misery era como una fan, más bien, de una fan tóxica, ¿no? Antes de que existieran los fans tóxicos. Creo que ya estaba Misery ahí. Sí. Que lo obligó a seguir escribiendo. Ajá, como eso es lo que vivimos en estos tiempos, la toxicidad del fan de quiero que la historia continúe como yo quiero que continúe, aguanta, ya sé, y te rompo las piernas. Como lo que pasó con Justice League, el corte que pedían. No, claro. O sea, estaba justificado. No me quejo, está muy bien la presión por internet, yo soy partidaria, amé ese corte. Yo soy Annie de Misery, pero yo sí, o sea, fan. Todos tenemos cierto nivel de Annie que, o sea, ya ahorita pues la raza solo escribe fanfiction, que está chido. Sí, man. Pero sí, esta Annie se pasó de lanza, o sea, sí. Y pues ya ya ahí cuando la termine les aviso. Estoy preparando para que la gente empiece a mandar cartas. Yo sé que no estás viendo Loki tú, Olivia, pero... Todavía. O sea, como que de algún modo, pues a Loki nunca lo hemos visto en una relación amorosa, tal vez. Pero están aventando como muchos hints de, probablemente, de un interés de él. Entonces estoy empezando a esperar de que la gente empiece a mandar cartas diciendo de que... ¿Un caballo? De que otro personaje podría ser quizá mejor para Tom Hiddleston. O sea, como que no... Porque incluso Marvel como que no profundiza mucho en los romances por temor a... Porque como son movies para niños y los niños no se enamoran. O sea, fuera de Wanda y de Vision, nunca has visto como una relación seria en ninguna película de Marvel. Uh-huh. Porque pues... como que le huyen a las relaciones. Bueno, así está la de Iron Man y la... Iron Man y, ajá. Y Pepper Potts, entre comillas. Que era más seria al principio, cuando Marvel no era el Marvel de hoy. Antes sí, en las de Iron Man solo sí profundizan un poco. Ya después se volvió más como un chiste. Entonces, por ahí alguna vez leí eso de que según como son movies para niños, no puede haber relaciones adultas entre hombres y mujeres porque eso insinúa que haya sexo también. Y eso no puede pasar en el universo, ni en Star Wars ni en Disney. Por eso en la de Star Wars también mataron a Kylo Ren para que no implicara que se iba a quedar con Rey. Pero bueno, eso es otro tema. Y sí lo creo, porque Disney es muy protector de las buenas costumbres, entonces no como teoría se sabe, pero no dudo que sí haya gente de que no muestren relaciones en pantalla. Sí, entonces todos los personajes son asexuales. Ajá, Simón. Sí, pues es que... Eso también es una especie de representación. Pues sí, de algún modo sí. Pues sí, eso sí. Involuntariamente. Disney, eres un genio. Simón.
Y pues antes de pasar al tema principal, nomás quiero hacer una mención rápida de una movie. Me gustó, sé que no es buena, pero soy fan de la protagonista, entonces quiero mencionarla, la de Hasta la Muerte o Till Death con Megan Fox. Es una movie que no sabía que existía hasta que vi un post de ella que publicó como unas fotos en Instagram mi movie sale tal día, y yo, una, no sabía que hayas filmado una movie, y dos, pues ni sabía que existía, pero voy a verla cuando salga. Sí, yo también. Y sí, está interesante y está raro verla, lo puse yo en mi reseña de Letterboxd. Megan Fox tiene haciendo movies desde el 2003 y nunca había sido la protagonista de una película. Había sido coprotagonista o había sido parte de un elenco, como Jennifer's Body, no es la principal, es junto con Amanda Seyfried y hay un elenco y todo. Pero una movie que la pusiera a ella como la protagonista de la movie, si no es la primera, es la segunda, pero no. Te tuvieron que haber pasado 20 años de su carrera para que la viéramos estelarizando una movie, lo cual también habla del estado del mundo. Y también, con la que había pasado eso, y nunca lo mencioné aquí porque no hablamos de esas movies, pero la de Cruella. Cruella es la primer movie protagonizada por Emma Stone, desde ECA, pero no era ella estrella todavía entonces. Y uno pensaría, Emma Stone lleva años haciendo movies, sí, pero nunca ha sido como la estrella o la protagonista, siempre ha sido como la segunda de algún hombre, o parte de un elenco más grande. Pero así como First Build, que le llaman, o primera acreditada, Cruella es como su primer movie en más de 10 años y yo me quedé igual. Así funciona Hollywood para muchos actores y actrices. Y pues Megan Fox creo que ha sido otra actriz que pues la gente sabe que existe y todo. Los últimos años había sido relegada por la industria porque pues habló mal de Michael Bay y se echó muchas broncas que ahorita pues ya están saliendo a la luz, pero antes no. Uh-huh. Tenías que esconder como todo. Y pues sí, esta movie no es como la película que la va a poner otra vez en el mapa. Es una película B de horror, directo a video, pero está curada verla como la estrella. Y el tipo de trama es como de estas películas de una sola locación, tipo como Gerald's Game, ¿no? De que por ahí vi como esa comparación de que en esa movie está la mujer encadenada como a su esposo. Pues acá también ella está encadenada todo el tiempo como al cuerpo de su esposo. No voy a explicar por qué eso, pues tienen que ver la movie. Y pues la cura es que están, como esposada a él. Él está muerto y ella tiene que lidiar con el cadáver. Y empiezan a pasar como situaciones alrededor que la ponen como en apetito. Entonces todo el rato está ella como arrastrando el cuerpo del vato. Pero pues la movie quiere hacer como esa metáfora de una mujer arrastrando con su esposo. Con su esposo muerto es más una carga que otra cosa, ¿no? Y empiezas a descubrir cosas como de su matrimonio, de que había engaños. Y lo que está curada es que como ella no lo puede cargar porque está súper pesado, lo pone como encima de su vestido de boda, porque es lo primero que lo único que encuentra suficientemente grande como para ponerlo encima y que sea más fácil como arrastrarlo, porque pues el vestido se desliza sobre la madera, ¿no? Y pues esa imagen o ese visual está curada como el vato encima de su vestido de boda y eso es lo que le está ayudando como a mover. No sé, como que hay muchas simbologías ahí curadillas o metáforas. Y aparte el título pues es Till Death, como hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, pues literal, lo único que la separó de su esposo fue la muerte de él. Entonces, es como B-movie, es como de 3 estrellas, yo le puse 3 estrellas. Pero, pues, si quieren ver a Megan Fox en un papel que nunca la han visto antes, pues, se las recomiendo. A Olivia te va a gustar porque tú eres fan de ella también, entonces, se te va a hacer como raro verla como protagonista de una movie, así como, oh, Megan Fox es la heroína de esta película. No, no son las tortugas ninja y ella sale en el fondo, ¿no? O sea, sí, o unos robots gigantes y ella está como ahí nomás arreglando un carro. O sea, sí, ella hace como todo, ¿no? Es como un thriller tipo Don't Breathe o algo así. No tan elegante, obviamente, pero tiene lo suyo, tiene como su ingenio, eso está. Es como está tipo Home Invasion, ¿no? Pues, más o menos. Idea. Pues, no, pues tal vez sea slight spoiler. Se supone que sí están casados, pero sí son como de dinero, ¿no? Entonces, como que hay gente que sí se entera que en esa casa hay dinero, entonces también por eso. Cada vez empieza, te digo, como que no empieza con eso, pero empiezan a introducir cada vez más elementos, le empiezan a aventar como más cosas contra las que tiene que lidiar. Y pues eso es lo que está, cada vez van subiendo como las apuestas, pues, ¿no? De lo que, a lo que te tiene que enfrentar.
Y que si estás a cierto punto realista, porque tú dices, ay, pues, ok, si amanece encadenado a alguien, pues, o sea, hemos visto tantas movies como Saw que tú piensas luego, ah, vas por una sierra y le corto el brazo y lo que sea, pero si tú estuvieras en una situación, tu primer instinto como, si pasea como por todas las opciones de lo que tú harías primero, pues, ¿no? De que realmente no es tan fácil como simplemente cortar un brazo o algo por el estilo, entonces, sí tiene cierto hasta incluso realismo de que sería una situación de la que estaría bien difícil en la vida real escapar, porque a lo mejor en tu casa no tienes todas las cosas que te podrían ayudar en el momento, pues, ¿no? Claro. Entonces, sí. Pues sí está. Repito, se las recomiendo más o menos. Yo sí la también la veré, ya la tenía ahí en mi lista. ¿Esa dónde la viste? ¿En qué plataforma? En una plataforma que se llama Cuevana. .io o punto, no sé qué extensión es, Cuevana, ni siquiera están como bien escondidos de... Ajá, es Cuevana.io, ni siquiera es... No, es que yo sí quiero que Megan Fox reciba mi dinero, por eso quiero una plataforma. Dudo mucho que sea dinero para ella, porque la movie incluso está hinchoso porque los créditos, fuera del nombre de ella y de los otros actores americanos, son como nombres rusos, así como... Y la movie fue filmada en Bulgaria o en Ucrania, me parece. Como que se ve que es una producción así bien bizarra, bien capaz que fue financiada con dinero de drogas de Rusia o algo, pero le pagaron bien a Megan Fox, ¿no? ¿Te imaginas así como que un vato ruso bien importante y un pudiente dije, quiero ver a Megan Fox en una película, quiero producirle una? ¿Así? Si hay como una industria... De un sí, capo. Sí, de un capo. Si hay como una industria de movies así financiadas como por rusos o ucranianos que le pagan bien cabrón como a un actor famoso como Bruce Willis o haya... no vienen ahorita ejemplos a la cabeza, pero sí de pronto hay movies que por alguna razón están financiadas por extranjeros pero protagonizada por una estrella que le pudieron, sí. O sea, y que le pagaron bien pues para que se atreviera a salir, ¿no? Nice. Entonces, yo sí creo que es una movie financiada con dinero de drogas de un capo ucraniano, pero pues está bien, ¿no? Qué buena onda que los criminales también tengan buen gusto, o sea, la neta, gracias. Yo aprecio eso, como fan de Megan Fox, aprecio eso. Gracias. Sí, y sí me acordé que sí tiene otra que les platiqué hace varios programas, de un cuando se enfrenta como un tigre, que se llama Rogue. Ella era como también, ahí sí era ya la protagonista, pero había como un elenco como más grande, ¿no? O sea, la película, sí, bueno, ahí la película el peso se reparte y aquí todo cae en ella. Aquí los 90 minutos son casi ella sola y un cadáver amarrado en su mano, ¿no? Entonces es por eso que es como ese tipo de movies de una sola locación también. Simón, les voy a pasar luego los créditos de esta movie o el IMDb. Busquen como todo el crew, son como puros nombres así. Sophie Krakshieva, Nikolai Nikolov, Dimitrina Stoyanova. Soyanova, okay. Tanas Temnilov, Valentín Balov, Viara Vasileva, Iristo Dimitrov, Galina Kurishkova, o sea, son puros nombres. ¿Quiénes son esas gentes? ¿Quién financió esta movie? Pero está bien. Pero bueno. Simón y todo, sigo leyendo. Stefan Mihalev, Nikolai Mishonov, Bogdan Netkov, Marinela, no sé ya qué será un nombre, Rasheva, Iván Rojev, Alexander Slavov, Georgi Ugrinov, esos son como los de crew, efectos especiales, diseño de sonido, vestuario, todos, digo, fuera de la protagonista y del cast, todos son rusos, o ucranianos probablemente, o de Bulgaria, no sé. Si hay algún bulgariano, un búlgaro allá afuera, corríjanme. Pero bueno, hablemos de From Beyond, de H.P. Lovecraft. Usualmente les pregunto a la persona que escogió la movie, pues ahora me pregunto a mí mismo, ¿por qué diablos escogí esta movie? Lo mencioné poquito en el show pasado. Me vino a la mente después de que Adrián recomendó su película del Príncipe de las Tinieblas. Aunque no son parecidas, detecté cierto parecido como esta idea de científicos que descubren tecnología que abre puertas hacia otra cosa. Y pues nomás, ¿no? Como que ahí terminan las... Y que es de los 80s, ¿no?
O eres de capaz del mismo año, ¿no? ¿No es del 86? Esta es del 86. Prince of Darkness era 86, también 87, no me acuerdo. Creo que 87. Eran así, ajá, están como, pues, ochenteras, ¿no? Como que esas eran mis 87. Similitudes que yo encontré. Uh-huh. Antes esta, pero, un año antes. Ajá, pero, pues, no sé, y aparte, digo, en algo, pues, Adrián lo ha comentado otra vez aquí, de que de pronto el mundo cae en esta idea de que ya todo es Lovecraftiano, pero, uh-huh, pues, esta sí está basada literalmente en una historia corta de Lovecraft. Y Stuart Gordon, pues, es un director que ha hecho movies interesantes, producida por Brian Yuzna, que hizo El Dentista, que también Livia mencionó hace varios shows. Entonces, hay como muchas conexiones. Y creo que las del Dentista eran producidas por Stuart Gordon. Aquí era al revés. Yuzna produce, Stuart Gordon dirige. La más famosa son las de Reanimator, pero creo que esta me gusta un poco más. Y muchas cosas son parecidas a lo que dijimos en aquella película, de que sí, tal vez no sea perfecta y tiene como muchas cosas bien raras, pero en general el mundo raro y como el trip de la movie, eso es lo que me gusta. Y algo que no como que me vino a la mente esta vez es el color rosa que sale. Estoy seguro que cuando hicieron la de Color Out of Space, esta idea de que hay un color como rosita, neón, morado, que pinta como todo, siento que esos son como las influencias también de esta película. O no sé si desde el texto ya venía eso ahí, no sé qué tanto. Yo no, nunca leí la historia corta. Pero ajá, como esta idea de que todo se pinte así como púrpura. Y aparte, el elemento extra que me gusta, y es como esta idea de el concepto, bueno, porque la premisa es de, se supone que hay una máquina como que emite ciertas resonancias magnéticas o no sé qué, que contactan como con otra dimensión y que de algún modo activa la glándula pineal, o no sé cómo sea, pineal gland, no sé cómo sea en español. Sí, glándula pineal. Ajá, que por muchos, en tiempos previos se consideraba que era el origen del tercer ojo del humano, ¿no? De que esa era la como la... Es una, pues sí, es una médula que tenemos en el cerebro, pero... Y que produce ciertos químicos y cosas, pero se consideraba que como era misteriosa, es la que producía... Nos abría como portales a otras cosas de la mente y del cuerpo. Y eso es lo que Lovecraft se inspiró en para su historia corta. Y es lo que Stuart Gordon hace en esta movie, de que supone que hay una máquina que activa esa parte y nos accesa como a otras cosas de la mente, incluido el deseo, el apetito sexual extremo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es como el arco de la doctora, de que comienza como con lentes y bien peinada y recatada y todo, y conforme avanza la movie se va convirtiendo como en un ente sexual, igual que el doctor original, el doctor Pretorius, que es un doctor que bueno, es... Está como, pues por ahí va el plot más o menos, ¿no? Pero les quiero preguntar, te pregunto a ti, Livia, primero, si la viste, ¿qué te pareció la movie? La vi y me encantó, se me hizo así, esa película gritaba ochentas por todos lados. Simón. Por el estilo, o sea, el tipo de personajes y los efectos especiales. Para mí eso es algo que vale oro en esa época. Yeah. Los efectos sí, es también cabrón que... Por favor. No había CGI y el gusano... El monto asqueroso ese, o sea, el monstruo, el mutante ese, el doctor principal se va mutando como en fases, ¿no? Uh-huh. Salvó un efectillo cuando le salen alas y se ve súper ochentero, súper chapa. Ah, sí. Sí, o sea, como que te da asco. El hecho de que sea real te da como asco y te das cuenta que sigue cumpliendo su propósito. Uh-huh. Aunque sean efectos como, pues ya desfasados, te da más asco que un efecto de hoy que verías sí. En CGI. Totalmente, totalmente, porque sientes que es algo que, o sea, tú puedes sentir, o sea, cuando este chico le, o sea, toca al doctor, porque es como que, no, tócame para que veas que no se muerte, ¿no? Sí, 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 le sí. Pone la manita y le quedan ni marcados los dedos, ay, yo me quedé así, que... Cuando el monstruo tiene a la doctora y la arranca así como la blusa y le empieza a tocar, como que me dio un montón de asco, y luego el... Ajá. Hay como un... El tercer ojo. Pene, ojo, víbora, no sé qué es. O sea, es algo como muy fálico, pues, o sea, pero es intencionalmente, ¿no? Como que... Sí. Se ve como una cosilla ahí y te da asco, pues te repugna, y creo que, pero con humor, porque la movie es involuntariamente chistosa también. Sí. O sea, hay una escena cuando el otro, este doctor, el Ken Forey, sale en calzones en un despido rojo y sale como es el... Te quedas, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué está peleando en calzones? ¿No? Así como, no. Ajá, está como que era tan innecesario, pudo haber tenido un pantalón, una pijama. Simón. Pero sí, como que le tira mucho a lo... A lo sexual precisamente por eso, porque pues te abre el tercer ojo, te vuelve una criatura más
con apetito sexual más grande y todo eso. Entonces supongo que también era parte de la cura, quiero creer. Sí, man. Pero no, igual también las interacciones del doctor monstruo ya cuando regresas a nuestra realidad me dio como que mucho asquito, que para todo quería meterle mano a la doctora. Es como que qué asco. O sea, llegó un punto en el que me quedé, pues nada más para eso metieron a la doctora, porque ajá. O sea, a mí se me hizo muy chistosa la película. Yo sí compraría eso de que metes a una mujer nomás porque... Pero como que siento que sí está justificado, porque si hay una pseudo transformación en ella, pues de que, como dije hace rato, como empieza como doctora, como que también siempre tiene como ya una intención desde el principio como oculta, ¿no? Porque viene como de un instituto que va, que siempre sale ese instituto, creo, en las historias de Lovecraft, el Miskatonic Institute, no sé qué. Porque creo que en la serie de Lovecraft Country también lo mencionan, y ha habido otros lugares donde he escuchado ese término. O sea, como que se ve que tiene como intenciones, pero conforme avanza la movie y va descubriendo también ella misma. Y ella al final, ella es la que no lo completa porque llega el otro personaje, pero había un punto donde ella iba a abusar sexualmente al pelón nomás porque llegó el otro y la detuvo, ¿no? Entonces, no creo que haya sido como nomás como para tener una mujer ahí como víctima, sino porque creo que en ella es donde se ve como el cambio de cómo una persona... Porque el doctor Pretorius te lo ponen como el malo, pero ¿quién dice que empezó como malo? A lo mejor era un doctor que estaba curioso por la ciencia, y lo que lo transformó en este monstruo fue esta investigación. Igual el protagonista, que hace Jeffrey Combs, que se llama Crawford, él también empieza a pasar por la transformación. Entonces creo que todos... Pero diferente. Sentí que pues sí, es que a él sí le salió el tercer ojo. Pito el dedo. Ay, no, eso se hizo muy chistoso. La antena. Ay, no. Simón, la antena. También el cómo come personas, también se me hizo así como cerebros, que... ¿no? Ajá, porque pues ahora ya que no es una criatura enteramente humana, pues tenía que alimentarse. O sea, se me hizo como que esa transformación, como, no sé, como que esta película cubre varias cosas, pero no lo hace mal. O sea, como que tú sí compras la idea, como que no, pues sí, tiene sentido. Este men tuvo mucho contacto con esta dimensión, por supuesto que va a comer órganos de personas. O sea, sí, pues cerebros, ¿no? Más que nada, sí. Como sí, que sí. Se alimenta de otras médulas, o sea, como que eso lo interpreté yo, de que como todo el rollo gira alrededor del cerebro, se alimenta de cerebros como para hacerse más fuerte, tal vez, o ocupa algo otras así. Mentes, otras inteligencias. Y luego también lo que dice el doctor Pretorius, de que pues ahora él está conectado con todos, entonces a lo mejor comer cerebros era su manera de conectarse con otras personas, tal vez. Y comer también él, ¿no? Sí, realmente como que es una película que se te hace fácil seguir la corriente, o sea, no cuestionas, como que en serio te dejas llevar. Entonces eso me agrada, se me hace... Como que fue buena idea adaptar este cuento corto de Lovecraft, porque como que lo hicieron acorde a la época y experimentaron de forma muy chida al hacerlo. Entonces, para mí es un totalmente apruebo y recomiendo, y véanla. Muy bien. Y tú, Adrián, me preocupa tú porque eres fan de... O sea, decir que violó por completo. No, pues yo creo que... Bueno, como que se nota que a pesar de que está over the top, ¿sabes? Sí, al final sí se nota que es un super fan de Lovecraft, ¿no? El director y todos los involucrados. Y también tuve como me ha pasado con varias películas de culto. En este caso me ocurrió con esta porque no la había visto. Notas que cuáles obras más recientes las influenció. Ajá. Entonces, por ejemplo, el uso de color violeta, rosa, ¿no? O sea, la se ve representado en otra adaptación de Lovecraft, que fue esta, la del color que cayó del espacio, que también es serie B, y pensé mucho, ¿no? Como que dije, ah, claro, o sea, a Richard Stanley. O sea, tomo la interpretación de que el color que, o sea, en el libro no lo pueden describir, es como un color de otra dimensión. Aquí también, ¿no? Como que
como que no se había usado el rosa como tal, y para representar lo desconocido, creo que tiene como este espíritu de lo que es serie B, pero, o sea, es divertido porque tiene como hasta cierto punto de tanto over the top, que tiene como este humor involuntario que es parte de su encanto. O sea, fue así como que no me esperaba tanto cerebro como así in the brain, pero ya cuando llega, como que ya se vuelve para siempre como que dentro de tu top de películas de culto, ¿no? O sea, y es lo mismo que dice Lirio, o sea, se puede así como sentir el casi casi el film ochentero, ¿no? Y no sé, siento que lo más que tiene como lo craniano es como esta, pues este concepto de abrir portales a otras dimensiones, y como que este concepto también de que hay estos monstruos que están como que aquí mismo, pero como en otro plano y no los podemos ver, y se me hace como que eso es como lo más, ¿no? Y siempre en Lovecraft existe como esta figura, no tanto como de científico loco, a veces son alquimistas o como magos o oscuros, que no tanto ocurre como este lado super científico. Aquí se ve que es lo de la glándula pineal y lo intentan como justificar como de un modo realista como por ese lado. Y también ahí como que se separa un poco, como que Lovecraft no era tan meticuloso en lo científico como en los facts, pero pues aquí se las ingenia y en realidad importa poco porque, o sea, piensas también, o sea, estos efectos prácticos también me hicieron recordar un chingo pues a John Carpenter, obviamente, sí, con The Thing, que no sé cuál fue primero. No, creo que The Thing no fue antes. Sí, The Thing es como del 82. 82, claro. Uh-huh. Y que también The Thing es lovecraftiano, o sea, hasta cierto punto. Obviamente se trata de spoilers, ¿no? De un alien, pero también es como este como miedo a lo desconocido y como retorcido. Pero no sé, o sea, en realidad creo que es su propio pedo, ¿no? Como que es más Stuart Gordon que Lovecraft. Pero sí, siento como que llevó a Lovecraft como a un nivel más cinemático, más divertido, más adecuado a serie B, a el año en el que salió. O sea, siento que sí está así como top para mí. Y ahorita ya que la vi, en realidad no sé por qué tardé tanto en verla, pero sí, como de los 80s ya por ahí. Yo creo que porque tampoco recuerdo bien. De hecho, siempre la compararon con esta otra, con la otra película, la de Reanimator. Porque también fueron ellos mismos, ¿no? Los que la hicieron. Sí, porque sale la misma actriz. Me dio como otra vez un ataque de hipo, no sé por qué. Sale como la misma actriz, Barbara Crampton, que es como su actriz fetiche, ¿no? Que sale como en todas sus movies. Y Jeffrey Combs, que él sale como el doctor también allá. Y sí es como la parece que estoy borracho. Digo, la mayoría, como que el mundo o el canon cinematográfico considera la de Reanimator mucho mejor, ¿no? Y creo que en muchas maneras sí es mejor, pero a mí me gusta como más como lo quizá un poco como desparpajado de esta película o algo así. De que porque las otras están como incluso ligeramente mejor hecha. Sí. Esta es un poco como más extraña. Sorry. Bueno, que fue hasta el final del show. Es que me ha dado antes de empezar y como que se me quitó cuando empecé. Le digo a Livia que también estoy como mal de la garganta, entonces no sé qué me está pasando, pero bueno, me voy a morir pronto. Perdón. No. Continúen el show sin mí, chicos. No, pero no. Sí. ¿Sabes qué? Pensé mucho en esta película, la de que están en un hospital y también
usan muchos efectos prácticos, así como en esta película. La de... Oh, my God. ¿Quién sale? Porque la de Reanimator también es en un hospital. No, esta fue del de, creo que del 2018 o 2000. The Void. Madre Void. The Void, ok. Del, The Voice, no sé. Del 2016, The Void. ¿No la han visto esa? No. No. Pensé muchísimo en esa película también cuando lo vi. Y se las recomiendo. De hecho, bueno, si no la han visto, tal vez eso podría... podría considerar para cuando me toque. Ok. Pero sí se las recomiendo. Estoy checando como mis notas de que... Hay una escena que creo que la plagiaron en la del Silencio de los Inocentes, de cuando va la doctora caminando... Viendo a todos los pacientes y hay uno que se está como masturbando. Que en el Silencio de los Inocentes también cacha como uno. Nomás que en el Silencio sí llega más lejos y le avienta ahí su loco por Mari, pero en esta no pasa eso, pero sí. Sí. Digo, no sé si notar. Sí, sí. Yo noté esa escena. Me clavé con esa escena. Dije, fue un homenaje. Sí, sí, fue un homenaje. Sí, porque el Silencio salió como 5 años después o algo así. Ya. Yeah. Sí, es lo que te digo, también me pasó cuando vi 2001, empecé a identificar todo lo más reciente que influenció. Cuando vi Suspiria también, hay como ciertos clásicos que pues obviamente no me tocaron a mí por ser de una generación, ¿no?, más reciente, pero me pasó con esta película, eso precisamente, como que dije, de aquí sacaron esto. Y pues claro, o sea, es una volada de cerebro total, o sea, no me imagino que sea 1986 y ver esto en el cine, o sea, no, yo creo que pocas cosas, ¿no?, como recientemente, si acaso Mandy es de lo más reciente que me ha así de que super Simón. Movido el piso, y siento que algo así también lo hubiera sido, ¿no?, From Beyond, Back in the Day. Que creo que lo de los colores también es como el impacto de muchas de las movies de aquellos tiempos, ¿no? De que, o sea, como pone acá lo de rosa y eso, pero eso de te acuerdas de Suspiria y Argento y todo eso. Uh-huh. De esa cura de que todo cambie como de un solo color, que jugaba mucho con los contrastes de verde y morado, ¿no? O amarillos o cosas así, y azul. El de que todo el cuarto se pinte como rojo o rosita. Creo que es como esa influencia también. Sí. Un poco. Y pues, bueno, Olivia, no sé tú si hay otra cosa que quieras decir de la movie. No, pues eso mismo que... Es una perfecta recomendación. La recomendamos simplemente. Tiene lo místico de Lovecraft con lo loco de los 80s. Entonces, si les gusta esto de los portales, si han visto Videodrome y les gustó, esta película les va a gustar también. Está bien chida. Es una buena comparación como esa de Videodrome, porque como que hubo esa época en los 80, yo lo habíamos hablado alguna vez en algún show aquí pasado, ¿no? De que como que ese como body horror ochentero así raro, extremo, es como una cápsula de tiempo muy específica y sí, como que es inigualable e irrepetible, ¿no? Y pues Videodrome, la de cine de Cronenberg para empezar, Stuart Gordon, John Carpenter... ¿Quién más sería por ahí? Incluso las de Wes Craven, las de Nightmare, aunque no eran de puro eso, de pronto sí. Los gags acá del cuerpo y eso, sí entraban efectos, de pronto sí. Poquito en transformaciones sí. Bien grotescas. Buenísimo. Aunque ocurriera en sueños, era body horror, sí, ¿no? Sí. O sea, sí, sí. Total. Hay una que no se me olvida, de una chava que convierten en cucaracha, creo que es una 4 o una 5 de las de Nightmare on Elm Street. Y que... Le empiezan a salir como las manillas de cucaracha y hasta que se transforma en una y luego la pisa el Freddy, creo, algo y es como la cura, ¿no? Y sí está como muy, muy grotesco, pero pues no sé, como mi glándula pineal me impide hablar por los próximos minutos, vamos a tener que cerrar este show. Medio, bueno, lo dije fuera del aire, pero lo voy a repetir aquí. Me dio un ataque de... El resonador magnético está alterando mis... Claro, está despertando mi apetito sexual, entonces te está estimulando tu glándula pineal.
Te va a salir ahorita en tercer ojo acá. Por la gorra, güey. No salga. No, pero ese hoyo sí se veía como bien grotesco, ¿no? Me gustaba cuando la doctora le estaba picando. Con las pinzas. Ajá, y yo, ya basta, doctora, no vas a terminar. Yo estaba esperando a que la doctora lo quisiera agarrar con la mano para que le mordiera un dedo o algo, porque la doctora me caía mal. Y en The Thing pasa eso, ¿no? También como que le van a hacer algo al... Ajá, eso. Okay. Al cuerpo y le come el brazo, ¿no? Uh-huh. Pues sí, no, es un viajezote, ¿no? Ahora sí que a lo desconocido. Y siento que esta forma tan campi del director de representar visualmente lo incomprensible y lo desconocido, y lo vuelve como en esta pesadilla, pues es una joya, ¿no? Para cualquier fan del horror, o sea, no hagan lo que yo y la vean hasta veintitantos años después. No, veanla lo más pronto posible. Siempre se descubren, o sea, hay un montón. Yo no había visto El Príncipe de las Tinieblas, ¿no? Entonces, siempre es como bueno descubrir. Hay tantas movies, se han hecho tantas movies en la historia del cine, que es como imposible verlas o conocerlas todas, ¿no? Verlas todas. Claro. Siempre habrá un descubrimiento. Entonces, sí, les recomiendo también yo From Beyond. No tengo mucho ya que añadir de momento. Más que preguntarle a Livia su recomendación, porque ahora continúa ella. Entonces, no sé si va a continuar en el mood, si nos va a alejar, si va a hacer su propia cosa. No sé qué está pensando. Voy a alejarlos un poquito. Iba a recomendar Videodrome, pero no. Uh-huh. La recomendación de esa semana, a la que quiero que veamos, es la de People Under the Stairs. People Under the Stairs. Es de Wes Craven. De Wes Craven, ¿no? Simón. Uh-huh. Nice. A ver, fíjate, yo pensaba que esa movie era la de Prince of Darkness cuando Adriana, cuando escuché el título. De hecho, en el programa creo que se oye que dije, la de Wes Craven. Y dijo él, no, John Carver, no sé qué. La estaba confundiendo con People Under the Stairs. No sé, los nombres no tienen nada que ver, ¿no? Pero creí que era esa de golpe. ¿Sabes qué? No, ni la temática. Recuerdo este póster en la video de Por Mi Casa, la casa de mis papás. Pero recuerdo este póster así en la video local de la colonia. Yo tampoco la he visto, pero sonó. Fíjate, sonó bastante incluso cuando Jordan Peele hizo la de Get Out. Porque creo que él la mencionó como una influencia indirecta a Get Out. Digo, obviamente habría que verla como su... Ya, ver en qué se parecen, en qué son diferentes, pero pues inspiraron a Jordan Peele para que era, supongo que debe ser una buena movie, ¿no? Claro. No, y Wes Craven, bueno, a mí sí me gusta mucho. O sea, me encanta Scream. Creo que fue una de las primeras películas de horror que vi. Fue una de las primeras películas que vi en mi vida en el cine. O sea, no, todavía no entiendo cuál fue el criterio de mis padres de llevarme al cine a ver. Sí. Scream 1, a los 4 o 5 años. ¡Cool! También, o sea, me llevaron a ver Alien 4, entonces también como que estas películas tienen como un impacto personal en un nivel muy, muy cabrón, y pues siempre estoy así como que... No he visto todo de Wes Craven, pero esto sí me suena así como interesante. Hay algunas que no he visto de esa época, pues he visto las de Nightmare on Elm Street, Scream. Y más reciente hay una que hizo, creo que con Christina Ricci de Lobos. Esa tampoco nunca la vi, pero sé que existe. Ah, Cursed. Cursed. No, está malísima, esa sí está mala. Pero sí, sí hay otras movies. Nice, okay. Había una, creo que ayudó a producirla, creo, The Girl on the Photographs, algo así. Esa no la he visto, pero como que él estuvo involucradillo ahí. Él no dirigió, ¿no? ¿Verdad? La del avión. ¿O sí la dirigió? Se llama Red Eye, con la Amy... Ay, no. Sí, Amy Adams. Amy Adams, no, la... Con Rachel McAdams, sí. Rachel McAdams. Sí, con Rachel McAdams. Sí, el espantapájaros, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Ah, pues sí, sale en la de Cillian Murphy. Sí, en la de en Quiet Place, Simon Wes Craven, Red Eye.
Sí, Red Eye, 2005. 2005. Esa sí la vi, pero son como esas muy raras que no sabes por qué las hizo Wes Craven, ¿no? Así de que, neta, es de... Y Curse, que era la de los hombres lobo con Christina Ricci, la sacó ese mismo año. Qué raro. Porque está malísima. Red Eye sí recuerdo que más o menos como que te tiene así como en suspenso. Sí, tiene varias como Vampire in Brooklyn. Sé que sale Eddie Murphy, pero nunca la he visto tampoco. Tampoco es. La de Swamp Thing de DC Comics, nomás por eso deberíamos respetarlo, porque él dirigió movies de DC antes de que fuera cool. Cuando Richard Donner, que acaba de fallecer, pues era el único que había hecho movies, ¿no? Las de Superman. Y luego él hizo en el 82 Swamp Thing, y luego llegó Tim Burton con sus Batmans. Y Joel Schumacher, Simón, con más Batman. Pero bueno, okay. Eso no. No es historia de DC Comics, sino... Deberíamos ver Swamp Thing, pero es que es horror, ¿no? Digo, es de... Es un hombre del pantano, debe... Recomiéndala en tu... Sí, en mi siguiente semana. Sesión. Sí, sí, sí. Creo que nunca la hice tampoco, porque hay segunda parte, creo. No sé. Pero ya veremos. Gente bajo las escaleras. Y pues eso ha sido todo por el... complicado show de hoy. Ya voy a empezar a intentar todas las técnicas que me recomendaron Livia y Adrián para eliminarme este hipo del demonio. Y pues ajá, ya nuestras redes y el grupo y todo estuvo apareciendo en la línea debajo, en el cintillo debajo, que no es cintillo, pero es un GIF casi animado, ¿no? Son PNGs en movimiento. Porque yo no sé animar como Adrián, entonces mis trucos ópticos son poner una imagen y se hace transición a otra y ya. Y pues nomás, gracias por habernos acompañado en esta sesión del día de hoy, del Boletín Sangriento. Y nos vemos la próxima quincena. Adiós.